El momento de quitarse el estrés llegó para el vocalista del grupo Cañaveral, Emir Pavón, quien tras varios años de carrera en el mundo musical sufrió un percance que lo mandó directamente al hospital. Síguenos para conocer esta triste historia. Algunos medios de comunicación como Imagen Entretenimiento dieron a conocer que el exceso de trabajo envió a Emir Pavón al hospital, señalando que el cantante vivió el terror intenso cuando consumió 6 botellas de bebidas energéticas. Los conductores del programa De Primera Mano entrevistaron a Emir Pavón, quien subrayó que de momento se encontraba en la Ciudad de México para arreglar unos asuntos y fue en ese entonces que soltó la sopa sobre su ingreso al hospital. El vocalista de grupo Cañaveral refirió que pasó 5 horas internado, por lo que ahora da gracias a Dios por salir libre del percance. Emir Pavón argumentó que a las 7 de la mañana horas presentó taquicardia y un intenso dolor en el pecho, situación por la que no dudó en pedir ayuda. Fue ahí que su novia, Estefanía de Aranda, lo acompañó a un centro de salud. El cantante de grupo Cañaveral exhortó a evitar el abuso de ciertas bebidas, agradeciendo a sus fanáticos por el apoyo demostrado tras su ingreso al hospital. Esto fue lo que dijo Emir Pavón al respecto. El abuso de las bebidas puede ocasionar un infarto o un derrame cerebral. Gracias a Dios me estabilizaron. La gente no debe de tomar demasiado dichas bebidas. Por el momento se sabe que el vocalista Emir Pavón sigue en recuperación y cumple con sus compromisos en el ámbito laboral con presentaciones en Aguascalientes, Mérida y próximamente en Chiapas. Emir Pavón subió a la fama al trabajar como vocalista, junto a su padre Humberto Pavón en el grupo Cañaveral, incursionando además como actor y solista, dando siempre lo mejor de sí en cualquier trabajo en el que participa. Fotografía, Instagram con información de El Universal, Las Estrellas y De Primera Mano. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.